¡Ay, Juan! Son imágenes que pocas veces podemos ver. Este es el milagroso rescate en el desierto de Arizona de este migrante, quien cruzaba por una de las zonas con más alto número de muertes de migrantes del país. Se le miraba en el rostro que estaba a punto ya de fallecer y nos impactó mucho. Cuando empezó a tomar agua, como que volvió a la vida. El grupo de voluntarios Armadillos Búsqueda y Rescate se dedica a salvar vidas en el desierto. El pasado 13 de junio encontraron a Juan. Si no hubiéramos llegado y no nos hubieran puesto en el lugar correcto, sinceramente ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Cuando lo encontré, lo primero que él hizo fue abrazarme y agarrar mis dos manos, y que él quería sentir que en realidad no estaba soñando. Afortunadamente, Juan no se convirtió en estadística del gran número de migrantes que fallecen cruzando la frontera. Desde el 2001, tan solo en el condado Pima, se estima que más de 3,000 indocumentados han muerto en el desierto. Nos platicó que tenía 5 hijos y que, pues, por ellos estaba tratando de cruzar el desierto para darles una vida mejor. Según la patrulla fronteriza del sector Tucson, durante el último año fiscal realizaron más de 900 rescates en áreas desérticas. Hoy en día ya hemos casi alcanzado esa cifra y todavía no hemos pasado el mes más caliente del año. Hasta la fecha ya llevamos más de 700 rescates. Muchas personas no entienden el peligro. La muerte por deshidratación, la muerte en el desierto, es una de las muertes más dolorosas que pueda pasar un ser humano. En el caso de Juan, los voluntarios caminaron por casi 2 horas hasta una torre de emergencia para pedir ayuda. En el desierto no hay señal. Tenemos un total de 34 torres. Están desplegadas en esas zonas donde son más peligrosas, donde tenemos más llamadas de emergencia, en donde hemos visto más muertes. El helicóptero se utiliza más que nada, obviamente, cuando una persona está en una zona demasiado remota. Si lo hacemos de corazón, porque pues nos interesa la vida de los demás, porque hay muchas vidas de nuestros hermanos migrantes que se pierden en el desierto y nunca saben sus familiares. Juan fue transportado a un hospital en Phoenix donde recibió tratamiento médico. Aunque la patrulla fronteriza no puede dar detalles sobre su caso después de su recuperación, como pasa con muchos otros indocumentados, sería procesado para así ser deportado del país. Afortunadamente, sigue con vida. Desde Phoenix, soy Juan Ulises Juárez, Telemundo.